Y vámonos con la exclusiva. Platiqué con Alicia Villarreal. En la grabación de su video confirma divorcio, separación después de más de 20 años de matrimonio. ¿Cuál fue el verdadero motivo de esta decisión? La güerita consentida no lo dice. Oye, güerita, ¿y tú? ¿Pero tú cómo estás? Sé que debes un proceso complicado porque fueron muchos años. Muchos años, pues estoy bien, me siento bien. Yo siempre digo que la música es un compañero de todos los seres humanos. La música a veces es un refugio, es una terapia, que llega un momento en el que dijimos ya, ya, ya. En Estados Unidos dicen next. Y ya es una decisión tomada y no hay vuelta para atrás. Si tienes una bonita armonía, una bonita comunicación con todos y te sientas y se habla y todo se decide con amor, con cariño, con respeto, entonces ya uno como mamá dice, qué bendición, o sea, está bien. No son cosas fáciles, son procesos y eso es lo que digo, que eso es... No es simplemente nada más firmar un papel y ya, es realmente un proceso. ¿Quieres volver a enamorar? Ahorita no. Sí, te podrías volver a enamorar, ¿no, Alicia? O sea, no pienso en eso para nada, de verdad. Estoy muy enamorada de mis hijos. Son unos guapos y son unos niños bien portados. Me dan chance para que trabaje y no estar tan mortificada. Acabo de pasar una entrevista con Arturo Carmona y me llamó la atención varias cosas. Por ejemplo, un día dice... Que tú le dijiste, ah, pues, ¿quieres ver a Melanie? Háblame a las 3 de la tarde. Y cuando te habló, que le contestó Cruz, y le dijo, ah, pues, qué bueno que hablas, qué raro, porque nos casamos en 2 horas. ¿Así fueron? Pues yo no le contesté el teléfono. Yo creo que, pues, si así dice que fue, pues fue. Yo no me acuerdo. O sea, yo lo que sí te puedo decir es que hay cosas que a veces no se le tienen que andar informando a tanta gente. Son cosas de uno. Ser humano, como lo hacen todas las mamás, en educarla, en guiarla, en tener siempre ese compromiso y ese respeto de su papá, ¿verdad? Y de que lo quiera y de que lo espere y de que lo busque y de que conviva. Jamás se ha negado esa parte de mí. De mi lado nunca hubo tampoco una queja que él pueda dar. Así que a lo mejor no sé cómo lo sintió. ¿Acaso eres tú? ¿O tú? ¿O tú? Me encantaba esa canción. ¿Cómo movía las trenzas? Ha sido una gran estrella, Alicia Villarreal, durante muchos años. Y ahora regresa con una cumbia que está bien padre, ¿eh? Entonces hizo un video e invitó a algunos artistas como a Raúl de Río Roma, a Diana Reyes, a Bobby Pulido, a Faisy. Estuvo la Chicuela también, por ahí andaba yo. Imagina, hasta bailé con ella. Ojalá quiten la parte donde bailé con ella, ¿verdad? Pero bailas bien. Pues, está bien. Sí, a mí me hablaron, pero yo no pude. Pero fíjate que algo más me ha impresionado muchísimo de Alicia Villarreal siempre. Cuando hablas con ella, tiene esta voz muy dulce. Tranquila, muy dulce, y entonces, sí. Pero cuando se sube al escenario, y ¿sabes sí. a quién le pasaba lo mismo? A Vicente Fernández. Hablabas con él y era como esta voz, ¿no? Pero a la hora de cantar... Que sean monstruos en el escenario. Sí, claro. Es impresionante. Y Alicia tiene una voz muy padre. Miriam Montemayor es también igual. Ok. Que tienen como esta voz muy tranquila a la hora de entrevistas y de platicar. Es que incluso creo que hablan así bajito para no lastimarse. Será para cuidarla, sí. Yo creo. Puede ser, claro. Podría ser una gran estrategia. Para no lastimarse y de repente... ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a... Gracias, Alicia. Exacto. Yo la gente cree que grito, pero no. Así hablo.